Buenas tardes, amigos de PQS. Hoy día estamos viniendo acá a una entrevista de un tema que nos importa a todos. Muchas veces hemos pensado tal vez en invertir nuestros ahorros o algún dinero que tenemos y siempre tenemos la duda de cómo hacerlo de una manera segura. Y para eso existen empresas que se encargan de esto. Una de ellas es Libertex. Hoy vamos a estar entrevistando a Génesis. Génesis es analista de Libertex. Libertex es una empresa que opera desde 1997, es una marca internacional con más de 23 años de experiencia. Tiene más de 2 millones de clientes que provienen de 120 países de todo el mundo y durante este tiempo Libertex ha obtenido 40 premios internacionales de revistas financieras e instituciones por la calidad de su servicio de atención al cliente y sus innovadoras soluciones tecnológicas. Para conocer un poquito más a nuestra entrevistada Génesis, que justo acaba de entrar, bienvenida Génesis. Hola, Génesis es Fernanda. analista de Libertex. Ella ha sido introducer broker, siendo embajadora de la marca, gestionando una cartera de más de 190 clientes. Ha sido asesora a los leads a tomar las mejores decisiones de su formación como traders y ejecución de ventas. Ha ejecutado asesorías personalizadas en inversiones bursátiles y diseño de estrategias de inversión basadas en los objetivos del cliente. También ha realizado evaluaciones y análisis de riesgo financiero de los mismos y se ha encargado de capacitar a los clientes autogestionados desde manejo de plataformas. Un poquito de qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo ayudas a las personas que recurren a Libertex para que les den una ayuda de saber cómo poder invertir su dinero. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Fernanda, por tenerme aquí sentada junto a ti y por darme la oportunidad de esta vez poder brindarles información a todas las personas, a todos los emprendedores que los siguen a ustedes y que están interesados en diversificar sus inversiones, ¿no? La bolsa siempre ha sido un tema que ha despertado curiosidad en las personas. Y siempre se ha pensado que hay que tener muchísimo dinero, lo cual es cierto. Sin embargo, también hay un mercado que es el de CFDs, contratos por diferencia, en el cual Libertex es broker. Entonces, Claro. en ese caso, por ejemplo, nosotros lo que le brindamos es el acceso para que puedan operar en este mercado que es súper líquido y al mismo tiempo también es súper volátil. Entonces, esta es una ventaja y desventaja, como todo en la vida. Siempre hay que tener una buena espalda financiera, un buen capital, una buena gestión de riesgo y más cosas que más adelante lo vamos a estar comentando. Claro. Bueno, Libertex, como lo he mencionado antes, es una empresa con 23 años de experiencia y clientes en diversos países. ¿Cuál consideras, Génesis, que es la clave para mantener a tus clientes contentos en este negocio que, como tú misma lo has explicado, es bursátil? Entonces, ¿cómo logran ustedes poder brindarle esta seguridad, ¿no? Para que ellos estén más tranquilos o tengan un mejor camino al momento de invertir su dinero. Claro, es importante, Fernanda, que cuando uno hace las inversiones también averigüe dónde va a colocar su dinero. En este caso, Libertex es el broker. Y para uno seleccionar un broker tiene que tener debe de tener algunos puntos en consideración. Primero, el broker debe de estar regulado por entidades como, por ejemplo, en Estados Unidos está la SEC. De ahí también hay regulaciones en Chipre y demás. Entonces debe tener regulaciones. Segundo, Fernanda, también es importante que el broker tenga un fondo de emergencias, es decir, tenga un fondo de liquidez, el cual también cuando han habido estas crisis como en el 2008, muchos brokers se fueron a la quiebra. Y si tienes un broker que tiene más de 20 años o 15 años como mínimo en el mercado, es confiable y es sólido porque ya ha soportado diferentes crisis que hemos visto, como la burbuja también de las dotcoms. Así que Libertex ha superado todos esos obstáculos y dentro de las cosas que más resaltan de Libertex, uno es la aplicación del teléfono.
la cual es súper intuitiva e innovadora, incluso un niño de 8 años, 10 años lo puede usar. Y esta plataforma de la cual te hablo, Fernanda, que es del celular, fue precisamente para los clientes que no conocen mucho del mercado. Entonces, es muy, muy amigable con el usuario que recién se está conectando y aprendiendo. Eso creo que es lo principal para resaltar de Libertex. De ahí, el segundo punto, Fernanda, es que tenemos más de 80 criptomonedas en la plataforma para que los clientes puedan hacer trading. Entonces, si me permites explicar un poco, trading son operaciones de venta y de compra. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ya no inviertas en Bitcoin, se ha destrozado. Pero en el caso de lo que es hacer trading, tú puedes ganar en un mercado al alza o a la baja. Es un mercado bidireccional, porque tú operas con el precio del instrumento financiero. De ese modo, es que obviamente los clientes han sacado rentabilidad porque han estado entrando en cortos, han estado entrando en ventas en lo que es Bitcoin. Entonces, es súper importante. Tenemos ApeCoin, tenemos Dogecoin, tenemos Chiva y todas las que siempre salen al final, ¿no? Punto número 3, Fernanda, es que Libertex también tiene una comunidad. Tenemos un canal en Telegram y también tenemos el canal de YouTube en el cual todos los días a las 8:30 nos conectamos en total 3 analistas. Uno es de criptomonedas, el otro es de Forex, que es el intercambio de las divisas. Yo veo lo que son índices y acciones y estamos analizando el mercado. También a veces operamos en tiempo real. Así que los que se conectan al en vivo a las 8:30 se pueden ganar con esas operaciones y las pueden también colocar en su celular. Esa es una ventaja, ¿no? Que tenemos una comunidad que se está fortaleciendo y está creciendo. También, Fernanda, es importante que cuando una persona va a empezar a invertir, tiene que tener un mínimo de conocimiento, como en todo. Entonces, Libertex, nosotros le damos un montón de herramientas para que se puedan educar. Primero, en el YouTube de Libertex Américas, nosotros tenemos listas de reproducción, que es el ABC del trading, tenemos seminarios, tenemos estrategias, que es para todo el público, seas o no seas cliente. Y de ahí tenemos lo que es Libertad Academy, el cual sí es para usuarios que aperturan cuentas con nosotros y se le van abriendo cursos de principiante, básico, avanzado, para que puedan ellos desarrollar sus habilidades, ¿no? Es importante y necesito recalcar que la gente tiene que estar informada y educada. Por más que no te vayas a dedicar al 100% y lo veas como un extra, el trading, tienes que saber de qué se trata el negocio, porque de esa forma es que vas a poder entender y llevarte bien con la fluctuación del mercado, que como comenté en un principio, es súper volátil. Claro, y qué importante esto es que tú nos comentas de la importancia de que una persona que quiere invertir en la bolsa tenga un conocimiento mínimo, ¿no? Sepa más o menos cómo trabajan, cómo se maneja. Y, bueno, qué bien eso que tú nos comentas, que tienen una app que es súper fácil de usar. Muchas veces hay personas que no saben mucho tecnología, pero como tú dices, hasta un niño de 8 años lo puede usar. Entonces, por ese lado, lo máximo. Y también, como tú dices, una empresa que haya superado crisis económicas, ¿no?, en el mundo, porque eso te da la seguridad de que no te vas a quedar en el aire y van a poder enseñarte salidas en caso nadie está libre de que pase alguna crisis en el país, en el mundo, sobre todo ahora con lo que estamos viendo, con la situación económica y política, no solo de Perú, sino en general del mundo. Qué importante es lo que tú nos mencionas. Sí. Génesis, cuéntanos cuáles son los 5 pasos que debe seguir una persona para invertir de manera segura y confiable en la bolsa de valores. Primero que nada, tiene que tener ayuda de un asesor. O sea, paso número 1 es informarte. Como dije, tienes que informarte del mercado, del broker, del instrumento al cual vayas a operar. Entonces, toda esta información te lo dan los asesores. En el caso de nosotros, contamos con 2 asesores. Tenemos recién 3 meses en el país, pero igual tenemos asesores en Chile, en Ecuador, en Argentina, ¿no? Entonces, es importante que cuando recién empiezas, tengas a tu lado a un asesor el cual pueda comprender primero cuál es tu perfil como inversionista. Porque así como hay gente conservadora,
hay gente que es agresiva, ¿no? Como son los inversores de las criptomonedas. Entonces, yo creo que lo principal, Fernanda, a todos los clientes se los digo, que así seas conservador, aunque sea que la rentabilidad que estás esperando obtener en el año sea mayor a la inflación. Eso es para mí lo principal. Entonces, seas conservador, moderado o agresivo, que aunque sea tu inversión sea mayor a la inflación. Entonces, conocerte a ti como inversionista, qué estás esperando de este mercado, te va a ayudar muchísimo, porque te va a ayudar también a tener paciencia y conocer tu horizonte de tiempo. ¿En cuánto tiempo te estás yendo a las inversiones? Y algo importante es para qué quieres invertir. O sea, tienes que tener una claridad y un motivo. Si la gente solo dice quiero tener dinero, no está siendo muy claro y objetivo, porque tal vez quieres tener dinero para el estudio, o tal vez un segundo ingreso, o tal vez quieres ser tu propio jefe, o tal vez quieres para la casa. Entonces, fijar el objetivo por el cual te estás metiendo este mercado también te va a ayudar muchísimo. Así que el asesor es el que te va a orientar y escuchando al cliente también te va a dar las mejores pautas que se adecúen a ti, ¿no? Ese es el punto número uno, Fernanda. Me parece el Claro, tener número un dos. objetivo para poder, claro, tener un objetivo para poder medir y decir lo he alcanzado, porque como tú comentas, decir es porque quiero tener más dinero, al final es algo que está muy en el aire, ¿no? En cambio, si tú dices es para tal cosa, pues decir lo he alcanzado, ¿qué, cuánto me falta para llegar a este objetivo que me he trazado? Sí, así es. Lo que pasa es que las ganancias van muy de la mano de lo que es el riesgo que uno puede tener. Como lo hemos visto en los fondos mutuos, en las AFPs, un fondo más agresivo son los que tienen un margen flotante negativo también mayor al conservador, pero te dan mayores ganancias. Entonces, acá es igual, ¿no? Y la gente dice, quiero ser mi propio jefe. Y sinceramente, con una inversión de $500 o $1,000, es poco probable que vayas a ser tu propio jefe porque estaríamos Claro. hablando de rentabilidades mensuales o anuales. Entonces, eso te ayuda el asesor, por ejemplo. ¿Hasta ahí todo se entendió? Sí, todo clarísimo. Ay, qué bueno. Bueno, como habíamos hablado, los pasos para invertir en la bolsa. Segundo es que las personas interesadas en invertir en la bolsa puedan estudiar, analizar y definir qué activos comprar. Entonces, ahí, por ejemplo, las criptomonedas son volátiles, agresivas. Las acciones siempre han sido vistas como de mayor plazo, ¿no? Además de que mucha gente se fija en las utilidades que estas también puedan generar, como Warren Buffett. Y así también lo que es el Forex, que es el mercado más líquido del mundo, que es más de una estrategia diaria. Entonces, es importante que estudien, analicen y definan qué activos van a comprar. Tener una cartera, Fernanda, diversificada es lo ideal, porque si un activo cae, el otro te mantiene a flote. Entonces, diversificar en activos que no estén correlacionados entre ellos es importante, porque de esa manera tu cartera va a estar protegida. Tres, podemos ordenar la compra o la venta de activos. Es decir, tienes que realizar un plan de trading, un plan de acción, como todo en la vida, ¿no? Yo quiero bajar de peso, ¿qué voy a hacer? Entonces, son los pasos, tienes que tener un plan y tienes que seguirlo. Ahora, eso también lo puedes hacer tú solo después de estudiar y analizar, o también le puedes pedir ayuda a un asesor. Entonces, planificar qué compras vas a realizar, en qué tiempo o qué ventas, cuándo es el mejor momento para entrar y para salir con ganancias o con un riesgo, es importante, ¿no? Definir estos tres pasos. Luego también, Fernanda, una vez que ya has definido el plan, lo ejecutas. Hay un dicho, una frase me encanta, está en inglés, que dice, First plan the trade and then trade the plan. Como que primero planea el trade, la operación de compra o de venta, y luego compra o vende el plan. Entonces, ese es el paso. Planeas y luego lo ejecutas. Y es importante, Fernanda, recalcar el planear. Porque si no la gente se mete emocionada también y si no tienes un plan, si no tienes proyectado cuánto quieres ganar, cuánto estás dispuesto a arriesgar, simplemente vas a meter operaciones, no vas a tener un registro de lo que has realizado y pues se trata de invertir. Las inversiones se trata de tener un retorno en realidad. Eso es lo que diferencia a los inversionistas de los especuladores, que estás buscando un retorno en el tiempo de este dinero, hacer que crezca. Claro. Y por último,
Esto va dentro del plan de trading, que tengas un registro. Así como uno tiene un registro de negocio, esto también es un negocio, el cual estudio. Si bien es cierto, en este caso, por ejemplo, se utiliza Libertex para que tú puedas operar en el mercado, es importante que puedas tener un diario en el cual, contable, en el cual digas, hoy vendí el índice del Nasdaq, hoy compré Disney, y etcétera, porque eso también te va a ayudar a ti a ver cuáles son las inversiones que mayor rendimiento te dieron y cuáles fueron las que no tuviste un buen performance. Claro, la importancia del orden, como todo. Y a raíz de lo que nos estás contando, tú comentaste que ya, por ejemplo, una persona dice, quiero ser mi propio jefe, pero de repente invirtiendo $500 no lo va a poder lograr. ¿Tú qué recomiendas a una persona que por primera vez va a invertir? ¿Cuánto consideras que es una cifra a partir de la cual pueda empezar a ganar? Si viene una persona, por ejemplo, ya yo, y te digo, Génesis, quiero invertir, pero no sé con cuánto empezar. ¿Con cuánto tú es lo que recomiendas, ¿no? ¿El mínimo o en qué rango debería estar este monto? Claro, eso lo va a definir cuánto es que tú podrías estar invirtiendo, sería lo ideal para que tú inviertas, va a ser definido por tu objetivo, del cual hablamos primero. O sea, por ejemplo, en este negocio nosotros proyectamos, es una renta variable para empezar, por lo tanto, pueden haber algunos meses o incluso operaciones que se van a la pérdida y no es el primero, porque hemos visto también todas las pérdidas que se han estado viendo en las AFPs. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, es que va tu capital. Lo ideal es que puedas estar generando entre un 3% hasta un 10% mensual. Es muchísimo en realidad, pero hay gente que ingresa, por ejemplo, con $500 y tal vez $50 al mes, hablando de una gestión agresiva, como dije, 10% en un mes me parece que es bastante. Dicen, no, yo no hago nada con $50. Y lo que hacen, lamentablemente, Fernanda, es comenzar a apalancarse y salirse de su plan de trading, su plan de inversión que ya tenían. Y es ahí cuando mucha gente comienza a perder el horizonte y al mismo tiempo también pone en riesgo su capital. Entonces, ¿cuánto debes invertir tú? Va a depender de tu objetivo. Un capital mayor te va a dar mayor espalda financiera, que es lo que las personas no lo tienen muy claro, ¿no? Es como que, no, yo no es que quiera que tú deposites más dinero, pero cuando entres al mercado y te des cuenta que necesitas una espalda para que te pueda soportar estos cambios en el mercado, que es volátil, es la renta, los bonos son más sólidos, es una renta fija, más segura, pero te da menos rentabilidad. En cambio, acá obtienes mayor rentabilidad, mayor volatilidad. Es así como todo funciona. Entonces, va a depender de lo que tú realmente quieras. Y obviamente un menor capital, menor apalancamiento, menores son las ganancias. Entonces, si a una persona no le gusta ver $10 o $50 en una operación, bueno, tienes dos opciones. O metes mayor capital o te apalancas más y ahí al apalancarte también te abstienes a las consecuencias, que así como las ganancias son rápidas, las pérdidas también pueden ser rápidas, Fernanda. Claro, es un riesgo que siempre se toma al momento de invertir, ¿no? No es algo que te van a decir 100% vas a ganar tanto, es algo que es a tu propio riesgo, que sabes que es lo que puede pasar cuando inviertes dinero. Y con esto vamos a la tercera pregunta, hablando de que este es un mercado volátil que puede cambiar, que puedes ganar, pero también puedes perder. La política es algo que hemos visto que ha influenciado muchísimo en la bolsa y en las inversiones. Por ejemplo, ahora que ha sido electo Gustavo Petro en Colombia, hemos visto que la bolsa ha caído 3,82%. Entonces, bueno, también lo hemos visto que en Perú, ¿no? Cada vez que vemos que hay un nuevo problema en el gobierno o una nueva crisis, vemos que la bolsa baja. ¿Cómo consideras que afecta la situación política y económica que está atravesando el país y el mundo en las inversiones? Influye bastante. Las bolsas son muy sensibles y están más conectadas al escenario político de lo que uno pueda creer, porque hay que acordarnos que un gobierno también influye e invierte no solamente en empresas públicas, sino también en privadas, ¿no? El respaldo que uno pueda tener. Por ejemplo, si nos enfocamos, por dar un ejemplo, en lo que es la economía estadounidense, hay
hay empresas que el gobierno no va a dejar que entren en quiebra. Lo mismo acá. Se trata de apoyar sobre todo lo que es la inversión privada. Sin embargo, Fernanda, nosotros, Perú, somos un país primero minero y estamos viendo los problemas en Cuajones y en Las Bambas. Esto obviamente perjudica a lo que es la economía dentro del país y obviamente hace que los inversores no quieran estar más dentro. Entonces, la situación política, cómo se vaya desarrollando y la seguridad que le puedan dar a los inversores es muy, muy importante. Justamente estamos teniendo una mayor liquidez en el mercado por todo este retiro de la AFP, de la CTS que se va viendo. Sin embargo, sí hemos visto la bolsa de valores afectada. Ahora, un indicio que te puede decir cómo va la economía también es, bueno, son las empresas de construcción. Cuando tú ves que las empresas de construcción, de cementos, de fierros, van aumentando su capital en la bolsa, es decir, van generando ganancias, te quiere decir que la economía está yendo bien porque hay construcciones. Cuando esas empresas se ven afectadas y son las primeras en caer, puedes dar también un visto de que la economía no está yendo bien. Entonces, son ciclos en realidad, porque la gente ahora que también tiene muchísimo liquidez ha aumentado el crédito y están ahora liderando a las empresas que son de consumo, ¿no? Las mineras ahorita se están viendo afectadas y las de consumo se están viendo beneficiadas. Entonces, sí afecta muchísimo el escenario político, influye directamente. Y como somos Latinoamérica, nuestras bolsas están muy de la mano de lo que pasa en las bolsas asiáticas, europeas y americanas. Es como un resfrío, ¿no? Si estas caen, las bolsas de Latinoamérica también tienden a caer. Y como justamente ahora se vio lo que es la alza de tasas de interés de la Fed, eso hace que el dólar se fortalezca y las economías emergentes, como lo es Latinoamérica, se ven afectadas porque la deuda que tienen es en dólares y el dólar al fortalecerse, pues obviamente les va a salir más caras. Entonces, es todo un ciclo, pero no es nada nuevo que estamos viendo. Entonces, ya es algo que si tú sabes que va a ir de tal forma, obviamente tomas los pasos, o sea, te preparas para lo que viene. De esa forma no te ves tan afectado. Claro, qué importante es, ¿no?, la política en lo económico. Vienen, como tú dices, un ciclo y vienen completamente de la mano. Sí, por supuesto. Y ahora lo estamos viviendo nosotros acá. Ánimo, fe. Yo siempre digo, en realidad, o sea, lo puedes ver como una oportunidad o puedes actuar desde el miedo, que en realidad el miedo paraliza, o lo puedes ver como una oportunidad, en realidad, como cosas que están devaluadas, ¿no? Si yo sé que, por ejemplo, una acción me vale $20 y por todo lo que estamos pasando se devalúa hasta 10, $8, pues haces un análisis, porque tampoco se trata de comprar porque esté barato, sino que esta empresa ha bajado más del 50% su valor. ¿Tiene futuro? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo está el directorio de la empresa? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus reportes de venta? Entonces, estudias y si todo esto todavía tiene un futuro brillante y la empresa perdió más del 50% y tú sabes que vale $20, pues entonces sí se convierte en una oportunidad de compra. Claro. Siempre no necesariamente que una crisis a todas las empresas la ve mal. Hay empresas que surgen, pero siempre son oportunidades para los negocios, para que empresas crezcan también, ¿no?, dependiendo del rubro al que se dediquen. Génesis, un último consejo que le darías a las personas que están interesadas en invertir en la bolsa. Infórmense a la doctora Polo. Es importante, pero muy, muy importante, yo quiero recalcar, la información. La gente quiere todo rápido, lo quiere masticado y todo, y no es así. Porque, como te dije, es un negocio y tú tienes que comprender a qué estás ingresando para que puedas estar más tranquilo, tranquila con tus inversiones. Entonces, paso número uno es información del mercado, del negocio, del broker también, de las personas que están adentro trabajando. O sea, es una información total que tú debes de tener. Y segundo, la educación también es primordial. No importa, Fernanda, si no quieres verlo todos los días, no hay problema. Hay gente que le dedica solo una hora o tres horas al trading en la semana porque hay estrategias que te permiten tener operaciones
entre 3 a 5 días y no tienes que estudiar tanto, pero sí es importante, enfatizo, información, educación, que te conozcas como inversor, el perfil, porque eso también va a definir tu riesgo. Entonces serían los 3 puntos que yo tendría que recalcar: información, educación y tu riesgo. Claro. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, entonces, ya saben, infórmense para poder sacarle más provecho a nuestras inversiones, ¿no? Muchas gracias, Génesis, por tu tiempo, por habernos contado un poquito más de las inversiones. Es un tema que nos importa a todos, pero muchas veces tenemos miedo por desconocimiento, porque no sabemos cómo funciona. Y qué bien que hayan empresas y asesores que te pueden ayudar durante este proceso, que te pueden enseñar un poco cuál es el camino, qué opciones hay, qué puedes tomar, qué te conviene más. Y darte estos tips que uno no sabe normalmente, ¿no? De que tienes que ponerte tus objetivos, tienes que hacer tu plan, tienes que ver cómo lo vas a ejecutar. Entonces, lo máximo por ese lado. Para todas las personas que nos están viendo, ya saben, Ibertex es una empresa que se dedica a eso. Tienen asesores, tienen analistas que te pueden ayudar a invertir de una manera más inteligente y más segura. Muchas gracias, Génesis. A ti, Fernanda, por tenerme en tu espacio. Espero que la hayan disfrutado. Ahí tienen nuestro contacto. Cualquier cosa, nosotros gustosamente los atendemos. Perfecto, Génesis. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Ya volveremos pronto con nuevos temas que nos importan a todos y que nos pueden ayudar en este mundo del emprendimiento. ¡Chao!